Buenas, en este lo que vamos a ver es la parte de relaciones trigonométricas y todo lo que tiene o lo que está relacionado a ellas. Entonces, los temas a tratar son cinco básicamente. Primero, un pequeño recordatorio sobre algo de los ángulos en los triángulos. Luego, el concepto de cateto opuesto y cateto adyacente, que es importante para poder utilizar estas relaciones. Después ya entramos básicamente en qué son las relaciones trigonométricas y después nos metemos ya en cada una de ellas. Y finalmente, como ver para qué sirven, o sea, en qué campos se pueden aplicar las relaciones trigonométricas, que vamos a ver que son muchos, muchos, muchos. Pero bueno, empecemos. Entonces, el recordatorio de los ángulos y los triángulos. Entonces, hay que recordar que siempre en cualquier tipo de triángulo, no importa la forma o los ángulos o los lados o lo que sea, siempre hay que tomar en cuenta que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 grados. No importa el tipo de triángulo, ni qué tan grande ni qué tan pequeño sea. Los ángulos siempre tienen que sumar los tres estos 180. Entonces aquí tenemos un caso, ¿eh? 30 más 90 más 60. Si hacemos la suma nos va a dar que es 180. Entonces un pequeñito ejemplo aquí. Digamos aquí nos piden encontrar cuánto mide este ángulo y cuánto mide este ángulo. Entonces, primera cosa que ver. Hay que ver que estas dos linecitas nos ponían siempre que se tenían que estos lados eran iguales. Entonces, si este lado es igual a este lado, quiere decir que es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, también hay que recordar que entonces este ángulo y este ángulo van a ser iguales porque son los que son opuestos a los lados que son iguales. Entonces, X va a ser igual a Y, ya eso lo vamos a tener desde antes. Entonces, lo planteamos. Ya dijimos que la suma de los ángulos internos tiene que ser 180. Por lo tanto, 70 más X más Y tiene que darme igual a 180. Entonces ya dijimos que X debe ser igual a Y. Entonces vamos a unificarlos bajo una misma variable, que en ese caso yo le puse que era Z. Entonces tenemos que X va a ser igual a Y y va a ser igual a Z. Entonces, ahora ven que yo puedo hacer esta suma. Z más Z son dos Z. Y si quiero despejar cuánto vale Z, ven que ese 70 lo pasamos al otro lado a restar. Y este 2, bueno, primero si quieren, podemos hacer la resta. 180 menos 70 me da 110. Y ahora sí, este 2 aquí está multiplicando la Z. Y si queremos cambiarlo al otro lado, entonces hay que hacer la operación contraria. Y la operación contraria a la multiplicación, hay que recordar que era la división. Por lo tanto, me queda que Z es igual a 110 dividido entre 2. Y eso me da 55 grados. Ahora, como dijimos que Z era igual a X y era igual a Y, quiere decir que entonces X y Y valen los dos 55 grados, que es lo que tenemos acá. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque muchas veces este método les puede salvar dilatando, porque muchas veces uno se dice, di, no me están dando estos dos ángulos, entonces ¿cómo hago yo? Pero con esas dos marquitas ya me están delatando que este ángulo me iguala a este ángulo, por lo tanto yo puedo aplicar algo similar a esto. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, concepto de cateto opuesto y cateto adyacente. En este caso, por ejemplo, basémonos, o mejor dicho, centrémonos en este ángulo alfa. Vamos a pasarnos aquí. Entonces, ¿quién sería el cateto opuesto? El cateto opuesto va a ser el que está de frente a ese ángulo. Entonces, por ejemplo, ven que si yo me veo así como de frente a ese ángulo, pego con este cateto que va a ser el cateto B. Por lo tanto, el cateto B va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Igual, si yo me parara aquí en el ángulo beta, vean que si yo me miro de frente, me topo con el cateto A. Por lo tanto, el cateto A va a ser el opuesto al ángulo beta. Ahora bien, adyacente va a ser como el que está a la par. Entonces, igual, parémonos primero aquí en el ángulo alfa. ¿Quién va a ser mi cateto adyacente? Cuidado y no me digan que el C, ¿verdad? Porque el C ya le dijimos que es la hipotenusa. Entonces, el C no puede ser un cateto. Entonces, el que me queda, o sea, si no es gallo gallina, como dicen, es el A, es el que está a la par. O sea, es como el que está tocando, por decirlo así, al ángulo alfa. Vea que aquí este rojo se pega con ese negro, ¿verdad? Y se hace un rojinegro ahí para los liguistas. Entonces, quiere decir que el cateto A va a ser adyacente al ángulo alfa. Igual, si yo vengo y me paro aquí en el ángulo beta, vean que el cateto que va a estar adyacente a él va a ser este cateto B, porque es el que está tocando aquí. Aquí es donde se hace como la unión. Como el ángulo beta está tocando al lado B, entonces quiere decir que es el adyacente. Vean que cuando hablamos de opuesto nunca se tocaban. Vean que aquí el rojo nunca se fusiona con el negro aquí. O sea, el rojo de este ángulo alfa. Si lo quieres ver un poco más gráficamente. Entonces, básicamente son los conceptos esos importantes de cateto opuesto y cateto adyacente.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, ahora sí, ¿qué son las relaciones trigonométricas? Básicamente son relaciones, valga la redundancia, que existen entre la longitud de los lados de un triángulo y los ángulos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y estas relaciones se van a mantener mientras los ángulos no cambien. Y eso va a ser sin importar el qué tan grande o qué tan pequeño es el triángulo, mientras que los ángulos se mantengan iguales. Entonces, es lo que vamos a ver. Básicamente son tres: seno, coseno y tangente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, vean que en ese caso, si yo me paro aquí en ese ejemplo, en el ángulo beta, vean que siempre dentro del seno, el coseno y el tangente siempre va a ir el ángulo. Aquí dentro siempre va el ángulo. Entonces, concentrémonos de momento en esta columna de acá, que es donde todos los ángulos son beta. Beta, beta, beta. Entonces, en este caso, vean que si yo me paro aquí, beta, vean que el cateto opuesto es el A, ¿verdad? Mientras que el cateto adyacente sería el B. Y la hipotenusa siempre es C, ¿verdad? Entonces, vean que aquí lo que tenemos es que el cateto A, o sea, el opuesto al ángulo beta, está dividido entre la hipotenusa. Y a eso le llamamos seno. Entonces, rebobinando, lo que nos dice seno, básicamente lo que nos dice es que hay una relación directa entre ese ángulo beta y la división del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Vean que si nos paramos aquí en este caso, el otro caso de seno, que sería el seno de alfa, nos pasa igual. Seno de alfa es igual a el cateto opuesto, vean que es B, ¿verdad? Aquí está, dividido entre la hipotenusa. Vean que aquí no cambió, aquí hay una C abajo, aquí también una C abajo. Entonces, lo que nos dice, ahora sí, la relación trigonométrica de seno es que seno de ese ángulo, que seno de ese ángulo es un número que ustedes pueden calcular, si saben cuánto vale ese ángulo, va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Eso es lo que nos dice seno. Ahora pasemos a la línea de abajo, a la parte de coseno. Otra vez, parémonos en este primer caso, en esta primera columna, en el ángulo beta. Ven que en este caso tenemos B. B sería el cateto adyacente y está dividido entre la hipotenusa. Vean que ahora si nos pasamos a la otra columna, donde está el ángulo alfa, es igual. Vean que en ese caso el cateto A es adyacente al ángulo alfa, que es lo que tenemos aquí, y está dividido entre la hipotenusa otra vez. Entonces, ¿qué nos dice coseno? Ahora sí, coseno nos dice que coseno de el ángulo va a ser igual a el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. Por último, tenemos tangente. Ahora igual pasémonos aquí, ángulo de beta, ¿verdad? O sea, este ángulo de acá. Ve que en ese caso tengo A, o sea, el cateto opuesto, dividido entre B, que sería el cateto adyacente de beta, ¿verdad? Y ahora si nos paramos en alfa, tenemos lo mismo. En ese caso, B lo tenemos arriba y vemos que B es el opuesto al alfa, y A lo tenemos abajo y vemos que A es el adyacente al alfa. Entonces, lo que nos dice tangente es que tangente de ese ángulo va a ser igual al opuesto dividido entre el cateto adyacente. Esa es la relación tangente que nos dan. Ahora bien, ya eso se puede escribir más simplificado de esta manera. Aquí nos vamos a basar en el ángulo beta, por ejemplo, para ponerlo como manera generalizada. Entonces tenemos que seno del ángulo beta va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, mientras que el coseno de beta va a ser igual al adyacente, al cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. Y por último tenemos que el tangente de beta va a ser igual al cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Vean que aquí ya en ese triangulito se lo marqué desde el punto de vista del ángulo beta. De aquí vean que en ese caso este sería el opuesto porque está de frente al beta. Este sería el adyacente porque está pegado al ángulo beta y la hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. Ahora bien, aquí hay algo importante que les puede ayudar a recordar esto, que es como esta cosa que se le llama SOHCAHTOA. ¿Por qué le digo que es importante? Porque eso nos ayuda mucho a recordar cuándo se usa opuesto y adyacente, hipotenusa y un montón de cosas. Vean que la primera letra de cada de estas palabras raras, lo que nos va a decir es la relación trigonométrica. Entonces, S de seno, C de coseno y T de tangente. Y la segunda letra lo que nos va a decir es el numerador. Entonces vea que O de opuesto, porque vea que seno es igual a opuesto entre hipotenusa, vea que el opuesto está arriba.
en el coseno, o sea, aquí vemos que tenemos aquí arriba la adyacente, entonces usamos la A de adyacente. En el caso de tangente, vea que arriba está opuesto, entonces usamos O de opuesto. Entonces la segunda letra lo que nos dice es el numerador de la relación. Y después, la tercera letra lo que nos dice es el denominador de la relación. Entonces vean que igual, en seno, vea que el denominador es la hipotenusa, entonces H de hipotenusa. En el coseno, también la hipotenusa, entonces otra vez H de hipotenusa. Y en el tangente, vemos que el de abajo, o sea, el denominador es el adyacente, entonces A de adyacente. Entonces de ahí viene esa cosa, socatoa. Es como para que lo puedan aprender de una manera más sencilla y no tener que decir que seno es igual a, a opuesto entre hipotenusa, sino que ya con so, es como más sencillo de memorizar. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ahí puede que le sirva o puede que no, pero lo dejo ahí. Pero en general sirve. Entonces, hay que tomar en cuenta también unas pequeñas propiedades que tienen las relaciones trigonométricas. Entonces, la primera y más importante, o de las más importantes, tangente yo lo puedo escribir como seno entre coseno, eso siempre, siempre y cuando que tenga el mismo ángulo como argumento, ¿verdad?, de la función. Entonces tangente de beta es igual a seno de beta dividido entre coseno de beta. No puedo poner aquí seno de beta y coseno de alfa porque ya eso estaría mal. Lo que hay que poner es el mismo ángulo siempre, pero esa es una relación importante. Tangente es igual a seno entre coseno. Después tenemos esta otra relación que nos dice que si elevamos el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado y lo sumamos, va a ser igual a 1. Entonces también es otra relación importante. Después aquí tenemos que coseno de menos x va a ser igual a coseno de x. Lo que nos está diciendo esto es que no importa si el ángulo es positivo o negativo, el resultado va a ser igual, mientras que ese número sea igual. Entonces si aquí tengo coseno de menos 60, va a ser igual a coseno de 60. Entonces es una propiedad interesante que tiene el coseno. Después, con el seno no pasa eso. Con el seno lo que pasa es que si aquí tengo este número negativo, va a ser igual, solo que le cambio el signo, ¿verdad? Entonces, seno de menos 60 va a ser igual a menos seno de 60, si le cambio el signo acá. Entonces, igual, para que lo tomen en cuenta. Después, hay como otras relaciones trigonométricas que son como las inversas a seno, coseno, tangente. En ese caso, tengo cosecante, que simplemente es igual a 1 entre seno de x. Después tengo secante de x, que es igual a 1 entre coseno de x. Y por último tengo cotangente, que es igual a 1 entre tangente. Entonces son como relaciones inversas. Pues sí, por decirlo así, no, pues así es. Son relaciones inversas. Entonces también hay veces que ponen esa notación, pero hay que recordar simplemente que yo esto lo puedo transformar en esto. Entonces, para que no se asusten si ven estas cosas regadas por ahí. Entonces, ahora hay unos pequeños casos que son especiales. Y son el caso del triángulo 30, 60, 90 y el ángulo 45, 45, 90. Entonces, ¿por qué son importantes? Son importantes porque si yo trazo las relaciones trigonométricas, vamos a toparnos con que van a ser iguales a un número que yo ya puedo calcular de una vez, sin importar el triángulo. Entonces, por ejemplo, vean que en este caso tengo que yo puedo escribir las medidas de ese triángulo como x por raíz de 3 y 2x. Entonces, por ejemplo, vean qué pasaría si yo agarro este de aquí, ay, perdón, si agarro este de aquí y digamos que quiero calcular el tangente de 30. Entonces, tangente de 30 va a ser igual a opuesto entre adyacente, pero ¿qué va a pasar? X dividido entre x por raíz de 3 me queda 1 entre raíz de 3. Ve que eso yo lo puedo calcular con calculadora de una vez, sin importar de nada en teoría. Entonces, por eso es importante. Porque hay veces que yo me puedo ahorrar el hecho de aplicar la relación trigonométrica si yo ya sé esas dos estructuras. En este caso, vean que este lado va a ser igual a este lado. Y la hipotenusa va a ser x multiplicada por raíz de 2. Entonces, como les digo, si yo tengo cuánto vale x, yo ya puedo calcular cuánto vale la hipotenusa sin tener que calcular ni Pitágoras ni calcular ninguna relación trigonométrica. Porque ya me es dada, por decirlo así. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, por ejemplo, si esto es 10. Yo ya sé que la hipotenusa es 10 por raíz cuadrada de 2. Entonces es una forma muy rápida de hacerla si se lo saben. Pero igual, si no se lo saben, tampoco pasa nada. En general, puede resultar incluso más sencillo simplemente aplicar las relaciones trigonométricas, porque con calculadora es más sencillo. Pero igual, si se lo saben, es como una forma muy rápida de hacer problemas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, ¿para qué sirven entonces las relaciones trigonométricas? Entonces aquí hay una serie de casos que vamos a ver. Entonces, primero está un caso interesante que es en astronomía, que ven que en ese caso yo puedo calcular
distancias aquí entre planetas o entre la Tierra y el Sol, si yo ya sé algunas de las medidas que tengo acá. Entonces, por ejemplo, digamos que yo ya tengo cuánto es la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol, y sé cuánto es la distancia que hay desde ese Sol, desde el Sol hasta un planeta. Si yo tengo esta distancia y esta distancia, yo incluso puedo calcular este ángulo de acá. Ve que aquí incluso, como les digo, hay dos opciones. Si tengo esas dos distancias, puedo calcular cuánto es esta de acá utilizando Pitágoras, ¿verdad? Pero vean otra cosa interesante. Si yo tengo, por ejemplo, cuánto es este ángulo de acá y tengo cuánto es la distancia que hay de la Tierra al Sol, yo puedo calcular cuánto hay de la Tierra a ese planeta y ese planeta al Sol. Con solo saber esas dos cosas, este ángulo y la distancia que hay desde la Tierra al Sol. Porque vean que si yo quiero calcular cuánta es esta distancia de, simplemente vean lo que tengo que aplicar yo es tangente, porque tengo este ángulo y tengo el opuesto y quiero el adyacente. Entonces, como tengo opuesto y quiero adyacente, entonces uso tangente. Es una forma que yo puedo aplicar trigonometría aquí. Después, otra es en el caso de la arquitectura. Muchas veces, si ustedes se ponen a ver gimnasios o estructuras así como muy grandes, si van para arriba, por lo general siempre van a topar triángulos rectángulos pegados juntos, porque es con la estructura más sólida que se puede utilizar. Entonces, igual, al saber yo la inclinación de esos ángulos, yo ya puedo saber más o menos cuánto tiene que medir cada varilla y cómo pegarlas para que eso me quede sólido. Entonces, es otra aplicación que tiene. Después, en navegación también, que está esta cosa que se le llama sextante, que es un método que se utilizaba antes, que igual, por midiendo la distancia, o mejor dicho, los ángulos que hay desde el horizonte hasta el sol, yo puedo calcular cuánto es la distancia que hay de algún lado u otro. Entonces, también es otra utilidad que tiene la trigonometría, en este caso la navegación, aunque esta ya casi no se usa. Después, en geografía también, que a pesar de que yo no puedo utilizar triángulos como tal, yo puedo aplicar una variación y de igual manera poder encontrar distancias que hay entre partes del planeta, en este caso un punto A y un punto B, a partir del ángulo que hay en punto C. Es otra forma que yo puedo aplicar. Después, en videojuegos y billar, bueno, juegos en general, vean que, por ejemplo, en el billar yo puedo calcular, si sé que la tiro con un ángulo de tal, yo ya sé cómo va a rebotar. Entonces, si le pego aquí y rebota aquí con un ángulo, entonces yo puedo saber a dónde va a ir esa bola. Igual en los videojuegos, si ustedes quieren programar un juego ahí raro, van a ocupar trigonometría para poder ver los ángulos a lo que se llama el personaje y cosas así. Después, en ingeniería civil también se utiliza. En este caso, lo que se hace es aquí en un puente para ver estos cables que son aquí como para tener tensión y que el puente sea resistente. Entonces, igual trigonometría aquí para encontrar esos ángulos mediante de los lados que ya tenemos. En ingeniería eléctrica también se utiliza, solo que no de manera tan visual, por decirlo así, pero lo que se hace básicamente es agarrar señales de tensión y aplicarles, o mejor dicho, modelarlas como si fueran una función seno. Pero bueno, de momento no vamos a meternos en funciones trigonométricas, entonces igual. También está en la física, que por ejemplo, si aquí yo tengo un ángulo de observación y tengo distancias, yo ya puedo calcular incluso cuánto mide la altura del árbol, cuánto es la de separación, con solo tener este ángulo de acá. Entonces es otra aplicación que tiene. En medicina también se utilizan las relaciones trigonométricas para poder medir electrocardiogramas y ver si uno se está ahí muriendo, si tiene algo raro ahí en el corazón. Se aplican también relaciones trigonométricas para hacer las mediciones. En el tráfico también, en ese caso lo que se hace es, eso se le llama peralte, en algunas calles lo hay, porque si el carro va muy rápido y aquí no hay ninguna inclinación, y el carro puede salir volando ahí y dar vueltas y es un accidente. Entonces lo que se hace es que se aplica un ángulo acá para que el carro no, a pesar, o sea, si da la vuelta muy rápido, que no se voltee. Igual para calcular eso, igual relaciones trigonométricas para calcular el ángulo alfa, o si tengo el ángulo alfa, ver cuánto va a medir esa altura. Y por último, en el arte también se utiliza, o al menos antes se utilizaba, esta famosa imagen que igual se le puede tratar muchas relaciones trigonométricas con distintas posiciones del cuerpo humano ahí. Entonces también es como una forma que se puede utilizar, tal vez no muy útil, pero es una forma. Y ya con eso estaremos con el video de hoy. Muchas gracias.